Ya he dicho que yo hoy quiero hablar de población y vengo a traer una serie de dudas sobre qué significan los fenómenos estos revolucionarios que se dan en el cambio de tipo de interacción con el resto del ecosistema, con el resto de los seres vivos. Y voy a dar un salto, voy a ir a la demografía y vamos a hacer un pequeño análisis de esos datos que yo he dado aquí con relación a las revoluciones que se han dado en la interacción con el mundo. Por un lado, tendríamos una serie de cifras que yo he nombrado aquí, pues hace más o menos 10.000 años habría más o menos 100.000 individuos, hace 10.000 años podría llegar a varios millones y hoy tenemos esa cifra de 7.000 millones. La cifra gráfica que describe el crecimiento de la población humana es una exponencial, pero una exponencial muy intensa porque prácticamente la población está constante hasta hace 4 días y hace 4 días empieza esa gran revolución que nos lleva a ser un número tan elevado de individuos en la Tierra. Hasta el punto de considerar, como ya os he comentado, que probablemente seamos el mamífero con mayor éxito poblacional de todos los que estamos ahora por aquí en el mundo. Si vamos a estimaciones diferentes de esas que he hecho ya hace un momento, lo que vemos es cuál es exactamente la forma de la curva, cómo plantean algunos que es la forma de la curva. Porque es que esa exponencial parece que forma un ángulo recto y deja de ser una asíntota con el eje X para empezar a ser una asíntota con el eje Y. O sea que realmente hay muy poco tiempo en ese cambio de tendencia que hace que nuestra población crezca exponencialmente. No he traído algunas gráficas que tengo para ilustrar este tema, pero las clases del máster traslado este crecimiento de la población a donde reconozco bien, es la vida de mi madre. Mi madre ha visto multiplicarse la población por 3 veces y medio. Cuando ella nació, en la Tierra vivían 2.000 millones de personas y ahora somos 7.000 millones. Espero no ver lo mismo. Porque si yo veo una multiplicación parecida a la población de la humanidad, pues probablemente el día que me toque dejar de ver el crecimiento de la humanidad va a ser catastrófico. Pero lo espero sobre todo lo mismo. Porque si vosotros veis multiplicar la población por 3 veces y media, empezando en los 7.000 millones actuales, 24.000 millones de individuos es un número bastante poco viable. Yo no sé si va a haber para todos. Y un poco lo que voy a contar hoy tiene que ver con ese habrá para todos, que es una pregunta que nos podemos plantear nosotros mismos o que podemos observar pues en los medios de comunicación y esas cosas. Nos van informando de lo que va pasando por el mundo. Entonces quiero que lo analicemos y que discutamos sobre esa cuestión porque probablemente no todos compartamos la misma hipótesis y yo voy a tomar partido por una clara de las dos opciones. Bien, ¿cómo crece una población de organismos de cualquier tipo? Yo estoy seguro que aquí mucha gente ha hecho prácticas de microbiología, por ejemplo, y ha dibujado eso que llamamos la curva logística del crecimiento de la población. ¿Os suena que más o menos todas las poblaciones crecen de esa manera? ¿Y por qué crecen de esa manera? Bueno, pues porque existe un parámetro que está bien conocido. Ahora ya he dado el salto de la demografía a la ecología. Estoy realmente hablando de otra cosa ligeramente diferente. Bueno, pues es bien conocido que todos los ecosistemas disponen de un parámetro que no es común a todos, pero que sí existe en todos. Ese parámetro es esa línea que se denomina K. K expresa algo que se suele llamar capacidad de carga del sistema. Una población crece de esa manera exponencial, pero en determinado momento pasa un punto de inflexión y empieza a acomodarse a una capacidad de carga del sistema. Quiere decir, el sistema no puede aceptar más individuos que a aquellos que caben dentro del sistema. Pero no siempre es una cuestión de espacio, sino de recursos disponibles. El sistema proporciona recursos suficientes para mantener a un número concreto de individuos. ¿De acuerdo? Así que tenemos la recta que marca la capacidad de carga y la curva de crecimiento de cualquier población, que empieza muy despacito, se va acelerando, pero de pronto se empieza a ralentizar, que es lo que hace un punto de inflexión, cambiar la trayectoria de la curva, hasta que esa curva acaba constituyendo una asíntota de esa capacidad de carga. Y de ahí no pasa. Ese es el modelo ideal que nos habla de cómo crecen en número las poblaciones vivas. ¿Qué pasa?
pues que ese es un modelo ideal, pero realmente los fenómenos reales no tienen por qué someterse estrictamente a los modelos. Y un modelo real sí puede superar la capacidad. ¿Qué es lo que pasa cuando una población rebasa la capacidad de datos del sistema? ¿Qué tipo de crisis? Crisis demográfica. Rebasar la capacidad de carga supone que cuando uno pasa del nivel que el sistema es capaz de mantener, va a cambiar esa curva de crecimiento y se va a convertir en decrecimiento. Uno empieza a decrecer y vuelve a superar en sentido contrario la capacidad de carga, y esto genera unas oscilaciones alrededor de ese nivel de K, capacidad de carga, para llegar al final a lo mismo, a tener una asíntota. Lo que pasa es que la otra asíntota la alcanzamos con suavidad y esta la alcanzamos con crisis. Porque aquí, en vez de disminuir el número de individuos, es decir, hay más mortalidad que natalidad, ¿no? Así que esto sería lo que le pasaría, pues, por ejemplo, a una población de bacterias, por aportando todos los requerimientos necesarios durante un tiempo, y en un momento se lo cortáramos y estableciéramos un nivel, si ha rebasado eso empezaría a haber mucha más mortalidad, dependería y al final se acabaría de liberar los sectores, la capacidad de cargar el sistema. Bueno, más gráficos. Esa es la curva de crecimiento de la población humana, poniéndole un exponente un poco menor al real. Es decir, no es la primera parábola, pero no le dice a la cuarta, le dice a la quinta, sino le dice a la cuarta. Así que ahí tenemos nuestra curva de crecimiento. Como si miráramos solo la esquinita de todo eso que hemos visto. Y ahí tenemos un nivel K sub 0, que yo vengo a proponer aquí, y vengo a tomar partido, es el nivel original de nuestra vida. ¿Para qué han servido los cambios tecnológicos que los humanos hemos hecho? Para modificar esa capacidad de carga del sistema. Y aquí digo, yo vengo a defender algo que creo que funciona así. Lo podemos discutir entre hoy y mañana todo lo que quiera. La revolución neolítica lo que hace es permitir empujar el nivel de la capacidad de carga del sistema hacia arriba. ¿Cómo? Favoreciendo la producción de alimentos. Al favorecer la producción de alimentos, lo que yo hago es permitir que este crecimiento exponencial siga siendo exponencial y no tenga límites y no vaya a alcanzar esa asíntota, sino que siga empujando para arriba. Como esta curva sigue siendo exponencial y el sistema acaba o termina por abocarse, viene la siguiente revolución, que lo que hace es volver a empujar el límite de la capacidad de carga del sistema hacia arriba a base de producir de una manera más intensiva y permitir que la población siga creciendo sin limitarse y sin someterse a los límites teóricos del sistema. De forma que lo que hemos hecho nosotros ha sido crecer muy despacito en nuestra vida de agricultores y cazadores hasta que no hemos podido crecer más, que hemos llegado a la capacidad de carga. Al llegar a la capacidad de carga ha habido una necesidad de provocar un cambio. Ese cambio ha permitido que la capacidad de carga aumente, con lo cual nosotros hemos podido seguir creciendo a nuestro ritmo, hasta que hemos llegado al nuevo límite. Cuando hemos llegado al nuevo límite se ha producido otro nuevo cambio de relación de los hombres con el medio, que han vuelto a empujar aquello hacia arriba. Conclusión, nosotros seguimos creciendo hasta el ritmo que impone la dinámica poblacional sin someternos a limitaciones del sistema. Porque lo que hacemos es modificar el sistema para poder mejorar. ¿Qué es lo que suponéis? Bueno, pues aquí yo estaba partido por una de las dos posibles hipótesis que hay sobre el funcionamiento de estos fenómenos. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? El huevo. ¿Y quién pone el huevo? Antes de la gallina, ya había un poco de los dinosaurios. Los dinosaurios no, por favor. Ahí ya me hace remontarme a cosas muy grandes. El problema del huevo y la gallina es que no somos capaces de establecer bien en todos los fenómenos que estudiamos relaciones de causa y efecto. Entonces, ¿fue el aumento de la población el que provocó las revoluciones? ¿O fueron las revoluciones las que provocaron un aumento de la población? Esa es la pregunta. Aquí nadie sabe, y cada uno podemos tomar una de las dos posturas, o nos hacemos maltusianos o nos hacemos muselupianos, y cada uno estamos en uno de los dos extremos,
Y o pensamos que el aumento de la población genera una crisis que hace necesario un cambio tecnológico, o pensamos que el cambio tecnológico nos permite crecer a nuestro libre albedrío. Las dos cosas no pueden ser. Sí, pero la respuesta nunca es... Claro, yo creo que son las dos cosas, no es algo extremo, es decir, o esto, o esto. No sé. O sea, podría haber una crisis, podría haber una crisis por el aumento de la población y la falta de recursos que produjera la revolución industrial. Pero a la vez, la revolución industrial aumentaría la población. ¿Y entonces cómo se genera la revolución industrial? ¿Por qué los humanos dejamos de tirar del arado o de usar la fuerza de nuestros animales para tirar el arado y nos intentamos una? Pues por necesidad, porque a lo mejor ya se dieron cuenta de que usando solamente eso no era suficiente para la necesidad que tenían. Entonces el desencadenante sería la población. Sí. Claro. Estamos siempre en la misma contradicción y siempre que pensemos de esa manera que estás pensando tú caemos en la trampa. ¿Qué desencadenante es capaz de generar una revolución en el intercambio tecnológico de los humanos? Si no es que el exceso de población genera necesidad y genera necesidad de cambio y tiene que aparecer algo ocurrente que permita que nosotros sigamos creciendo. Pero si no hay ese límite, aquí nadie se plantea un cambio. ¿Por qué voy a cambiar? Si tengo 7 niños, tengo que cambiar de piso porque no cabemos. Pero si no tengo 7 niños, ¿para qué voy a andar buscando casa y pagar la hipoteca? Es un ejemplo un poco patatero, pero es una gran crisis. No tienes los medios necesarios para crear una gran revolución, una gran maquinaria, una gran científico, o quien sea el genio que inventó el receso, como llama, pues no le están apuntando con una pistola. Pero vamos a no precisar eso en nuestras potencialidades, porque si no nos acomodamos. Ya, pero si no hay presión, ¿para qué vamos a trabajar? Pero ante una competencia que se daría entre la sociedad y que inventara algo que mejorara esa capacidad de producción, no ante un estrés, sino ante competencia misma, podría dar. Pero ¿de dónde viene esa competencia? De la lucha por los recursos. Sí, pero él no estaría motivado por una crisis, una caída de la producción, y quiere producir más, sino por el mero afán de producir más porque sí. ¿El ser humano quiere producir más porque sí o quiere más ocio? En ese tiempo, quiere más tiempo libre y más ocio. La cuestión de que sí que es cierto que el ser humano es bastante curioso e intenta investigar cosas, incluso aunque no haya una necesidad imperiosa de hallar resultados, pero por otro lado, muchas veces cuando alguien hace un descubrimiento que podría a lo mejor suponer un desarrollo importante y tal, si no hay una necesidad de aplicar luego esa tecnología, muchas veces cae en el olvido, se queda como curiosidad científica o anecdótica. La bombilla, según lo que yo sé, ya se había inventado anteriormente de que viniera Edison. Lo que pasa es que Edison tuvo la capacidad y la suerte, a lo mejor, social del momento en el que vivió, de que había una necesidad de tener una iluminación y él pudo extender ese conocimiento y darle una salida. Cosas que fueran más allá del molino o de cosas así, que pudieras crear un superávit de producción, pues al final te lo quedabas ahí, no conseguías venderlo porque la gente no tenía capacidad de comprar. O sea, no se había desarrollado ni siquiera la capacidad de explotarlo. Por ejemplo, siempre me ha fascinado que en la época romana, con lo avanzada que era esa cultura para el estándar, a lo mejor, que no se les hubiese ocurrido pues desarrollar la tecnología, que les podría haber facilitado muchas cosas. Pero ellos tenían su mano de obra esclava y por tanto no tenían una necesidad de desarrollar esa tecnología. Pues tú tienes esclavos. Si tú a ti no te cuesta trabajo, no vas a crear, o sea, a una persona tú le dices, pues mira, puedes invertir en esta tecnología y tal, y dices, bueno, pero yo ya tengo mis esclavos, este trabajo ya lo hago, ya no necesito invertir aquí. Es como si te viene el vendedor ambulante a casa y te dice, cómprame esto que es muy bueno, y dices, bueno, yo ya tengo mis ollas, no me hace falta, a lo mejor son mejores, sí, pero ¿para qué voy a gastar si todavía me valen las mías? En el momento que hay una crisis, que hay una necesidad, que la gente está buscando soluciones, empieza a lo mejor a probarlas, y dices, pues bueno, aquí hay una idea, vamos a probarla. Y a lo mejor se toma más en serio, se invierte más dinero inicial. Muchas de estas cosas, el problema que tienen también, tú inviertes en algo sin la certeza de que te vaya a servir. Y hay gente que se ha arruinado. Claro, al final han sobrevivido aquellas cosas que han funcionado, pero por el camino se ha quedado mucha gente. Nada más que la puntualización. Ojo con el etnocentrismo.
Estás analizando, Álvaro, desde un punto de vista tremendamente actual y es uno de los pecados que me gustaría que aprendiéramos a superar. Estás hablando de inversión, de crecimiento y de términos muy actuales que probablemente alguien en el neolítico, en la altura de la revolución neolítica, no manejara ni siquiera planteado si existía. Así que vamos a intentar no pensar como blanquitos europeos del siglo XXI, sino vamos a pensar como humanos genéricamente, quitándonos esa costra cultural que es difícil, pero vamos a intentar liberarnos de ella dentro de lo posible. Yo es que la época de la industrialización, yo, ese tema de rendimientos, de inversiones, yo no sé si todavía está desarrollado, pero es una época posterior al funcionamiento industrial ya de la sociedad o al funcionamiento habitual. De hecho, ahora mismo, porque no sé si en África alguien pensará que esos términos que estaba hablando Álvaro, como la mayoría de los países, como ni siquiera han llegado a un mínimo nivel de producción, pues son puramente agrícolas, cuando no una parte significativa de la población. O sea que estos fenómenos, aunque sean generales para toda la humanidad, no han sucedido de manera global. No es a partir de hoy, nadie capta y recolecta y todo el mundo se dedica a cultivar.